Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en el poder y el potencial de Yae Miko. Antes de nada, mientras veréis gameplays, porque esto es lo que puede hacer Yaemiko en un combo explotarse a las tres máquinas del piso 12, por ejemplo, y ese doble dendro o ese dendro que estáis viendo no está bien construido. <coughs> Comentaros que este vídeo y lo que os voy a hablar sobre el dendro, tanto en el vídeo de hoy como en el segundo vídeo de hoy, el primero es de YAE, el segundo es sobre el dendro en general y los personajes dendro que estarán, estarán o están potenciados. Me baso en tres premisas principales que os deben interesar como jugadores críticos muchísimo. La primera y más importante es que no me estoy basando estos equipos en cosas que son irreales basadas en A, ah, que el equipo no esté sustentado eh, en un equipo real del juego que tenga un sustain y demás, es decir, los equipos que os voy a traer tanto para allá como en el futuro hablando de Dendro, no son el típico vídeo de mira, pongo cuatro cosas que nunca se juegan juntas porque además no tienen sustain y se van a morir seguramente, y mira qué daño más grande. Además de eso, eh, muchos de los vídeos y muchas de las setups, si tú sustituyes una unidad, mira, pues si quitas esto y pones lo otro, posiblemente ese equipo mejore un montón y solo está hecho para hacerte un daño muy grande durante una sola rotación, lo típico de Mona, Bennett, no sé qué, para Lo mira qué daño! Lo segundo es que, además de la viabilidad defensiva del equipo, yo soy el primero en jugar hiperofensivo, si sé cuando un equipo no resiste, no aguanta o no va a servir en el campo sin un mínimo de aporte defensivo, también eh, necesitamos un mínimo de recarga de energía para que las rotaciones sean fluidas, es decir, para que puedas hacer más de dos o tres rotaciones tirando permaultis una detrás de otra. Cosa que en estos vídeos veis un gran error y es que están súper invertidos todos los personajes en daño crítico. Y en ataque y en todos los stats, pero no tienen A ni probabilidad, B ni recarga de energía. ¿Por qué? Porque los graban tantas veces con un cojón de daño crítico y de ataque que cuando salta todo crítico y ves un daño brutal, pero no ves que no tienen probabilidad. Y adicional, juegan personajes sin recarga de energía porque les da igual la recarga porque solo van a hacer un nuke. Esto es lo que no os voy a traer para que no estéis súper engañados, porque la mayoría de vídeos que estáis viendo son todos un teatro, básicamente. Y tercero, y más importante, la premisa más importante es. Tener en cuenta que aún no tenemos unas unidades que realmente nos permitan jugar el máximo exponencial de los equipos dentro. Y seguramente estáis viendo unos vídeos de puta madre de fondo, así que estáis súper entretenidos. ¿Esto qué significa? Que tenemos a Cole y al viajero y que están limitados. Y ya habla mucho de ello, no quiero repetiroslo. Pero la historia está que el día que tengamos un healer dentro decente, cosa que no existe o un enabler dendro decente, es decir, un personaje que puramente aplique, que posiblemente sea la arconte una de las dos, que será bastante necesaria por lo visto, tanto el equipo de Yae como el resto de equipos de personajes que pueden tener algún tipo de beneficio frente a las reacciones dendro y el meta, van a verse tremendamente potenciados, más aún de lo que ya tenemos. Así que lo único que podemos traer hasta ahora es... Testeos del tutorial: que son el viajero para rotaciones de 20 segundos, Coley para rotaciones de 15 segundos, ambos para la mayoría de equipos y ignari como carry dentro. Tutorial: es un puro tutorial. Tener en cuenta que lo que vais a ver y lo que voy a explicar va a explotar exponencialmente y va a ser mucho mejor con el resto de personajes dentro, como os he dicho, que cubran el rol que nos falta. Incluidos Sino, Nilou, Jae. Fischl, Kokomi y posiblemente algún personaje puntualmente más, Hayato, Yelan con equipos de Bloom, etc. Así que ahora sí, después de esto que es muy importante que lo explique, tenemos dos equipos de YAE que son los que actualmente pueden tener mayor beneficio y son el YAE variante de Shogun Hypercarry, si os fijáis es una variante de Hypercarry, pero en vez de ser a C6 estamos utilizando un viajero, en este caso es C1, si fuese C2 aumentaría muchísimo más el daño porque llevo 3 segundos más en campo. Y realmente para comprar un personaje gratis Free to Play C2 frente a un personaje algo difícil de conseguir que es Sara C6, el equipo sorprende para muy bien. Lógicamente aquí en este primer equipo lo quería usar como prueba porque este equipo es lo que más se ha visto en variantes de Yae actualmente, poniendo pues al mismo viajero, a Kazuha para bufar el daño elemental y he visto jugar a Sara C6 en vez de Bennett o al propio Bennett como estáis viendo o variantes o he visto también Bennett, Sara C6... Eh... Esa, esto ven, esa la C6, Viajero y Yae, o sea, son combinaciones de estos equipos. Y como fijáis, es una variante de Shogun Hipercarry, retirando cualquiera de las tres unidades y metiendo un Viajero, que es una unidad super free to play, posiblemente C2. Este primer equipo es el que voy a descartar ya, es uno de muy bueno para jugar a Yae, pero no es el mejor, a pesar de que veáis unos números espectaculares, porque ah, es una variante de Shogun Hipercarry y es peor. B, Ketching en este equipo es mejor que Yae Y de hecho, usando a Colei en vez de al viajero, nos ponemos en 15 segundos de rotación y tenemos un equipo espectacularmente bueno, sí, con Ketching. Bennett 15 segundos de ulti, Kazuha 15 segundos de ulti, colei 15 segundos de ulti, 9 de aplicación suficiente para la ulti de Ketching. Ketching 12 segundos de ulti, ¿vale? es una rotación muy buena que superaría a Ketching. Así que este equipo es muy bueno para yae, no llega a superar por daño en rotación al yae sobrecarga, solo vemos un nuke muy grande que es el que estaréis viendo en la mayoría de vídeos y descartadísimo. Y ahora sí, vamos al equipo que es el Jae agravate, que más potencial tiene a futuro. Esta es la sorpresa más grande que acabo de darme cuenta de yae, de agravate y de las reacciones dentro con yae, Cosa que aún no os puedo traer un vídeo definitivo o concluyente, pero este equipo que estáis viendo, damas y caballeros, un doble dendro de ya es Songli. Ese Songli es soporte, ¿vale? Ese Songli no está construido a que me haga exagerado daño, hace 80K por un meteorito, yo consigo mi Songli hacer 130, 140, con lo cual está de adorno para que no me muera, ¿vale? Y para las resistencias. Luego llevo un doble dendro de que están más o menos construidos. Realmente, yo, y cómo construyo los personajes, y os indico cómo construirlos. Considero que no están ni siquiera el 50% de su capacidad. Ni el viajero, que aún no es C2, ni Colei, que sí es C2, pero tiene una proporción de 60-100. La recarga pues la suficiente, un ataque de 1400. Ambos llevan una maestría de unos 200, más o menos, que eso sí que está muy bien. Y sí que llevo a Colei. En este caso, o creo que, creo que es Kolei, creo que llevo uno de los personajes con set de instructor para aumentar la maestría. Y Jae en todos los casos es CC. Jae y estos gameplays que estás viendo con el segundo equipo de Jae Aggravate, aquí es donde me ha demostrado que puede brillar y no tiene aún su nuevo full set. Que el full set nuevo de Sueños Aureos, que te da ataque por ciento y maestría elemental, va a dar un upgrade al daño de Jae y va a mejorar cualquier dosidos dos anterior de Jae. Aquí y está, aquí está el máximo potencial del nuevo equipo de Yae. Problema número uno. Esto simplemente es un boceto, un esquema, es una idea del mejor futuro equipo de Yae que posiblemente supere al Yae sobrecarga sobre el juego y si sí se posicione como muy buen equipo de Yae junto al Yae sobrecarga. ¿Qué problema tiene? Que ahora mismo estoy jugando un song doble Dendro Yae. El día que pueda jugar, que exista un Dendro Full Enabler, para poder jugar yae Kazuja para bufar el daño electro y este dendro full enabler y alguna otra unidad o pueda jugar un dendro healer donde pueda jugar un yae Kazuja doble dendro y que el healer sea uno de los dos dendros para la consonancia dendro tembla ese equipo se puede llegar a posicionar, no sé, en unos límites insanos y como veis se hace muy fácil las salas, el daño por rotación del equipo es súper fuerte y actualmente es el equipo con mayor potencial de yae y muy por encima a nivel de potencial me refiero de estos equipos de Yae de Ay sí, mira cuánto daño hace Yae con un equipo que es mejor incluso con ketching o es el típico shogun hipercarry que shogun aprovecha mucho mejor. Es la típica cosa de Bennett, Mona, Kazuha y toma el daño del averno ¿no? Pero no, ya en este caso ni saca el máximo potencial ni supera el equipo de Yae sobrecarga que es Shogun, Yae, Link Bennett, pero el Aggravate que es el segundo equipo sí, y este es el trabajo que os quería traer. Eh, en el siguiente vídeo del día, y os lo recomiendo mucho, hablaré de... ¿Qué personajes objetivamente ya podemos concluir que mejoran con dendro? Pero con la premisa de que el dendro aún no ha sacado su máximo potencial. Con lo cual, aún los equipos y personajes mejorados por dendro aún tampoco han sacado su máximo potencial. Ni podemos traer cosas tan definitivamente concluyentes hasta que tengamos estos futuros dendros que sí nos permitan poder esto generar estas setups tan potentes y que compitan por el top 5, 4, 3, 2 y 1 de las setups más fuertes del juego. Así que dicho esto, este es el video. Y el mayor potencial de Yae Yae sí ha mejorado tanto por Set como por eh, el futuro Yae Agravate 100% con los personajes adecuados en el futuro. Eh, quien quiera jugar ya o quien juegue ya, que la disfrute, porque posiblemente venga su rerun en breve. Y poquito más, gente, dejar una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que sigamos creciendo lo que estamos creciendo. Lindo arriesgo abajo la descripción, directo todos los días, nos vamos esta noche. No, esta noche no, esta noche descanso. Y os recomiendo de verdad muchísimo el segundo vídeo del día, que va a ser no solo enfocado a Jay, sino mucho más global. Y creo que va a ser muy entretenido, divertido y didáctico para los que os interese el Dendro o el Meta o simplemente el Genshin Impact y los personajes que van a mejorar con Dendro. Cuídalo mucho, tener muy buen día y chao.